Gracias, presidente. Señor consejero, con carácter previo a esta valoración final, le hago cinco cuestiones sobre las que quiero que me haga alguna precisión. Respecto del proyecto de gasto a la D7 y D8, en donde de nuevo se presupuesta para su ensanche una cantidad, me gustaría que, si me lo puede precisar, si ese es para la propia carretera o para pagar a la empresa el tramo anterior, que parece ser que está pendiente. Si existe alguna justificación para proceder a la privatización de la conservación de las carreteras en la región de Murcia. Respecto a la costera, 1 millón de euros. Normalmente hemos consignado 10, no se ha gastado nada. ¿Por qué ahora 1 millón de euros? ¿Cuándo vamos a construir la carretera? ¿Qué es Nueva Vivienda Joven Sociedad Limitada? Y si se va a tomar alguna decisión respecto de la RM1 y los defectos constructivos que sobre ella pesan. Si se puede asumir alguna responsabilidad por parte de la empresa que ha llevado a cabo la construcción. Para que usted vea que sí miramos el presupuesto. Bueno, nuestra crítica al presupuesto pues es una crítica efectivamente política, general. Ya se encarga usted de darnos todos los detalles. No por repetir las cifras vamos a tener más dinero. Pero no es ni siquiera es una forma de enfocar el debate, señor consejero. Este diputado, desde que estoy en la Asamblea y he visto los presupuestos que me han tocado siempre, es que es el mismo presupuesto. Por aquí se hablaba de copia y pega. Pues este presupuesto es el copia y pega. Ya estoy cansado de hablar sobre estas cuestiones, pero sobre todo porque me parecen insuficientes. No hay ningún problema. Reitero todos los argumentos que he dado antes para la crítica política. Porque, claro, esto se enmarca dentro de un Gobierno regional que en este momento presenta un presupuesto dentro de una comunidad autónoma que está prácticamente en quiebra, efectivamente. El contexto es ese, un Gobierno que no tiene prioridades porque tenemos una situación económica agobiante fruto de su mala gestión, evidentemente. A la pareja del PP les digo que, bueno, si se... Bien, son ustedes dos. No me parece que haya hecho yo ninguna alusión incorrecta. La pareja de diputados del Partido Popular, mejor. Lo que les diría es que yo me preocuparía poco del trabajo que hace este diputado y el Grupo Parlamentario Socialista. En todo caso, defiendo el trabajo de mis compañeros y de mis compañeras, porque es denodado. Y además es muy constructivo. Señorías, en esta Asamblea se han tomado acuerdos por unanimidad en beneficio de los intereses de los ciudadanos de la región de Murcia, por ejemplo, con el soterramiento, por ejemplo, para las cláusulas abusivas. Hemos presentado una proposición de ley de vivienda. Estas son las que yo puedo hablar, por supuesto, en todos mis compañeros lo han hecho, que yo creo que han sido muy, muy interesantes para la región de Murcia. Por tanto, yo creo que el trabajo debe ser respetado. Además, si no, miren ustedes el estadillo de iniciativas para comprobar el trabajo de la labor de oposición del Grupo Parlamentario Socialista. Además, yo les diría, señorías de la oposición del PP, no voy a dedicarle mucho más tiempo, yo en vez de ser siempre los que le doran la píldora al consejero que viene, sean ustedes un pelín más constructivos, un pelín más exigentes, porque hay muchas cosas que mejorar, ¿eh? Yo a ustedes no les he escuchado nunca pedirle a nadie que mejore, sino simplemente alabar presupuestos que no hay quien defienda. Miren, además, yo tengo muy claro que los intereses de los ciudadanos es lo primero. Los de Lorca, por supuesto, hay que resolver el problema. Hay que resolver el problema de Lorca, señor consejero. El problema de Lorca es lo que nos preocupa. Yo he criticado sistemáticamente el retraso. Nunca ni la voluntad, ni si los fondos públicos son de uno u otro tipo. Yo dije que si era una cuestión de Estado no lo podía haber prestado el Estado, en vez de tener que ir al BEI y endeudarnos. Esto también hubiera sido una estrategia, pero ustedes han decidido esta otra. Cuando yo les digo que tienen fondos que no son propios, claro que se lo digo con razón, porque si no, entonces, ¿para qué tenemos la comunidad autónoma? ¿Para qué tenemos un gobierno autónomo? ¿Para pedir el dinero fuera? Yo lo que digo es que bienvenido sea el dinero del BEI, bienvenido sea los fondos públicos que provienen del Estado del Plan de Vivienda Estatal, bienvenido fuera una comunidad autónoma que fuera capaz de invertir más. ¿Por qué es necesario invertir más? Y esa sería su función, porque son ustedes un gobierno autónomo, con consejerías, con equipos, con políticas que desarrollar y con competencias propias. Ustedes se conforman con que le den el dinero de fuera. Yo le digo que no. Esa es mi crítica. Ustedes tienen capacidad para haber hecho las cosas mejor, invertir más, aparte de lo que recibimos de fuera. ¿Tan raro les parece esto? Por eso les digo que se pueden ustedes ir a trabajar a Lorca o a gestionar los fondos del BEI como sucursal, porque a mí me parece que políticamente no es suficiente. No es suficiente. Y claro, electoralista para Lorca. Electoralista para Lorca. Electoralista hablar de fechas del aeropuerto y del AVE, que ya no las creemos nadie, señor consejero. Eso es electoralismo.
Lo otro son hechos. Esa es la diferencia. El aeropuerto. Pero, señor consejero, si el aeropuerto lo han complicado ustedes, ¿cómo puede usted estar aquí diciendo y echando balones fuera a la oposición? El día de la monografía, porque hoy no es el día, efectivamente, que además es necesario, ya se está tardando en hacer eso aquí en la Asamblea, uno, le daré un curso de derecho parlamentario para saber qué es lo que hizo el Grupo Parlamentario Socialista respecto al aval, porque mienten ustedes sistemáticamente con esa cuestión. Pero se lo voy a demostrar en un curso parlamentario que aquí hace falta. Dos, hemos votado en contra sucesivamente de cualquier aeropuerto que fuera de titularidad privada. Ese fue el planteamiento histórico del Grupo Parlamentario Socialista antes de que yo estuviera aquí. Sí al aeropuerto, un aeropuerto público de gestión pública. Ustedes decidieron la mecánica de la gestión privada. Hoy tenemos lo que tenemos por su incompetencia. Nadie de los que estamos aquí hemos sido responsables de resolver un contrato que nos ha dejado una situación disparatada con 200 millones sobre la cabeza de los ciudadanos. Esa decisión la han tomado ustedes. Y usted sabe, me consta que usted lo sabe, que eso es un error jurídico, político y económico. Porque el arreglo era arreglarlo antes y no ahora parecer los salvadores de una situación en la que ustedes nos han metido. No puede ser de otra manera. Y con el AVE le digo lo mismo. 3 años de legislatura y ustedes mareando la perdiz porque nadie les dijo que aquí había, en la región esta nuestra que tanto ustedes quieren, el dinero para hacer el soterramiento. Ahora vienen ustedes con la componenda de una petición que tenían que haber hecho ustedes antes. Plazos, presupuestos y credibilidad para los ciudadanos. No pueden ustedes venir aquí a vender humo otra vez, sobre estas infraestructuras, señor consejero. Esto es electoralismo. Usted dirá lo que tenga que decir. Esta es la posición del Grupo Parlamentario Socialista. Que queremos que sí, que se abra el aeropuerto. Que no nos cueste más dinero. Dice usted que no nos cueste dinero. Que no nos cueste más. Que no nos cueste más. Y sí, que llegue el AVE a la ciudad de Murcia, a Cartagena y a Lorca. A nosotros, todos los usuarios del tren, ya da igual que seamos políticos o no, sufrimos un transporte ferroviario vergonzoso. En esa línea hemos estado. Nuestro trabajo ha sido aportar. Hemos dado lugar a acuerdos aquí que se han incumplido. Los ha dado lugar el Grupo Parlamentario Socialista. Y hemos presentado una ley de vivienda porque ustedes no la han presentado. Ese es, tanto que se nos dice que trabajamos. Pues este humilde diputado, con los medios que tiene, presenta una ley de vivienda, que por cierto, será objeto de debate. Tiene referencias de Andalucía, que por supuesto va a la cabeza, y también tiene referencias de la ley navarra y de la ley gallega, que es de su signo político. Que por cierto, señor Martínez, mire usted las leyes, porque prácticamente todas las comunidades autónomas tienen ley de vivienda. Por tanto, vamos a ver si somos rigurosos. Este es el trabajo de aportación que hacemos nosotros humildemente y nos gustaría que lo hubieran hecho ustedes, porque termino, consejero. Presidente, ustedes nos hablan de datos. Usted me ha leído el presupuesto 3 veces. Y usted me dice que si yo no lo he dicho, yo no he justificado o criticado los proyectos. Mire, señor consejero, a nosotros nos dan igual los datos. Nos importan los ciudadanos. Y con esos datos, con la ejecución del presupuesto, que efectivamente tengo aquí delante, 112 millones el año pasado, ustedes han reconocido obligaciones en 70 millones. Le quitaron de un plumazo exactamente 42 millones al presupuesto. Y tienen pendiente por pagar 20 millones de euros. 60 millones de un presupuesto de 112 en el año 2014. Eso es el compromiso de unos datos que usted quiere discutir aquí en papel, que lo aguanta todo, pero que los hechos demuestran que es mentira. Y eso es, entiéndame que me lo he estudiado, sí, lo que yo le digo, la voluntad política está en los hechos. Los datos no los sostienen ustedes ya. El problema lo tienen los ciudadanos. Muchas gracias. Gracias, señor López Pagán. Señor Pujante.